Las últimas correcciones en los títulos de Dreams encajan dentro de lo normal. De hecho, incluso una caída hacia la zona de los 350-360 se correspondería de nuevo con una especie de doble throwback al doble suelo que se confirmaba recientemente. La figura al alza es clara y esta, si se cumple finalmente, apuntaría hacia la zona cercana a los 7,5-8 euros. Aunque es verdad que existe una zona de resistencia de mayor calado en la parte alta del movimiento lateral alcista en el que sigue encajado el título desde finales de 2014. Digamos que es la parte alta de un canal lateral con algo de pendiente alcista. Así que atentos a las correcciones en este título porque a priori se deberían interpretar como nuevas oportunidades para subirse al tren de las compras.